Hola a todos, buenos días, ¿cómo están? Gracias por conectarse hoy, 4 de enero del 2023, pues primero feliz año para todos. Vamos a empezar este año con pie derecho porque hoy tenemos muy buenas noticias para ustedes, ¿sí? Por ahí ya veo que se conectó Diego Armando, Santiago, Lady, David Soto, Mauricio, Daniela, Ana Marín, Juan Salazar, Jaime Vázquez, Felipe Nieto. Muchísimas gracias a todos por estar conectados en este espacio. Vamos a esperar unos 2 minuticos, 2, 3 minuticos a que se conecte el resto de los invitados que tenemos para arrancar con la información que tenemos para ustedes. Hoy vamos a hablar sobre el fondo, la convocatoria Un TIC para el Cambio, Formación TIC para el Cambio, perdón, que es una convocatoria que lanzó recientemente el Ministerio de las TIC, de las Tecnologías y las Comunicaciones, en convenio con ICETEX. Nosotros, ICESI, estamos allí presentes con una súper oferta de la que les vamos a hablar hoy para que ustedes elijan iniciar el año 2023 con el pie derecho y eligiendo una universidad de alta calidad como es la Universidad de ICESI. Primero les vamos a presentar un videito mientras se conecta el resto de la gente y ya vamos a continuar con nuestro espacio. Estamos muy contentos que como universidad hayamos recibido nuestra tercera acreditación otorgada por el Ministerio de Educación, que es una muestra del compromiso y el trabajo que ha venido desarrollando la universidad, tanto en los programas académicos como en los diferentes procesos administrativos, para que nosotros como estudiantes y ustedes como futuros estudiantes puedan adquirir una alta calidad en la educación para tener mayor probabilidad. ¿No se escucha? Probabilidad de una inserción laboral y una proyección laboral comprometedora. Pero más aún, el aporte que vamos a dar tanto al sector productivo como a la sociedad. Así que los invito a que sean parte de esto y los esperamos. Bueno, ya somos más o menos 66 participantes. Los que estamos conectados en este espacio, para quienes se acaban de conectar, les doy la bienvenida. Es un gusto para nosotros como universidad y ICESI estar aquí en este espacio contándoles excelentes noticias para el inicio de este nuevo año 2023. Excelentes noticias porque para quienes tuvieron los propósitos, en sus propósitos, iniciar este año con estudiando, ¿sí? Pues esta es una súper oportunidad. Ya les vamos a contar un poquito más. Aquí me acompaña hoy Giovanna Aguilar. Ella es la jefe de posgrados de la Facultad de Ingeniería y Diseño de la Universidad. Y voy a estar yo con ustedes moderando el espacio. Soy Juan Felipe Quintero, jefe de mercadeo de demanda de la Universidad de ICESI. Entonces, para nosotros dos es un gusto tenerlos a todos. Y vamos a arrancar, Giovanna. ¿Cómo estás? Hola Juanfe, hola a todos. Pues les damos la bienvenida y estamos muy contentos que nos acompañen hoy aquí en este espacio. Vamos a estar aproximadamente una hora pues aclarando muchas inquietudes. Queremos que todos se inscriban, que todos hagan parte de esta convocatoria. Como sabemos, el Ministerio de Tecnología de Información siempre saca de unas convocatorias muy buenas, muy, muy, digamos, de vanguardia, que están acompañadas, digamos, de educación y de cursos que vamos a ofrecer en temas actuales. Hoy en día, lo que están buscando muchas organizaciones es contar con competencias de todas las áreas, de todas las personas en temas relacionados con ciberseguridad, Industria 4.0, analítica de datos, bases de datos, ciencia de datos, machine learning. Entonces, la universidad quiere acompañarlos en este proceso. Por eso nosotros queremos contarles un poco la convocatoria, queremos que se enteren, que hagan parte de ella, que aprovechen que van a estudiar en la mejor universidad a nivel nacional, según el ranking que hemos recibido últimamente. Y lo que queremos es que ustedes sean partícipes de verdad de esa convocatoria porque va a ser 100% condonable. Entonces hay que aprovechar
todos los beneficios que nos pueda ofrecer el Ministerio de Tecnologías de Información, y que esto lo va a hacer a través de, digamos, de la fuente que ustedes saben escribir, que sería el ICETEX. Bueno, aquí queremos contarles un poquitico de la convocatoria, y es que ustedes se inscriben en estos cursos, ustedes van a ser admitidos. Nosotros ya estamos en el proceso, ya muchos han recibido la información, se han inscrito a través de un formulario, van a recibir, van a empezar hoy a recibir sus admisiones, y los que no se han inscrito van a recibir un nuevo formulario para que reciban de manera automática esa admisión, porque estos cursos, como saben, pues digamos hay unos requisitos mínimos que se piden, que son los básicos. Deben ser bachilleres, pues recibir, ser residentes colombianos, digamos, y lo que busca, digamos, el MINTIC y el ICETEX es que todos hagan parte. Dentro de las, digamos, de las prioridades que dan, siempre es ser mujer, pero pues sabemos que no significa que los hombres no puedan participar, pero obviamente hay un nivel de puntuación. En las convocatorias anteriores hemos tenido un muy buen número de participantes, tanto mujeres como hombres. Entonces es importante que a partir de hoy, de este momento, el que no se haya inscrito, que lo haga. ¿Listo? Aquí les voy a contar un poquitico, digamos, de los temas que estamos manejando hoy en día. Y en temas de ciberseguridad, vamos a contar con los cursos de introducción a la ciberseguridad, hardening, que es aseguramiento de infraestructura y servicios, hacking ético, computación forense. En el área de industria 4.0 tenemos industria, introducción a la industria 4.0, IoT de la industria, uso de los datos en el control de procesos, nuevas tecnologías de manufactura. Todos estos temas son muy enfocados a áreas de tecnología. Analítica de datos, bases de datos y ciencia de datos, que son introducción al análisis de datos, toma de decisiones basadas en los datos, y Machine Learning con Python. También uno de los cursos importantes y que estamos viendo que tienen un gran movimiento es Introducción a la Programación con Python. Este curso y todos los cursos arrancan con base cero, y ustedes van a quedar con las competencias para que puedan trabajar en las áreas que se requieran este tipo de conocimientos. Aquí lo que queremos es que ustedes conozcan la convocatoria. En el chat se está compartiendo la información general que tiene el Ministerio de Tecnologías de Información, la información que hace parte de la convocatoria, contando que se financia, que les había mencionado, que es el 100% de los cursos que nosotros estamos ofreciendo aquí. Lo único que ustedes deben pagar es el Procultura, que es un valor mínimo, y es obviamente un impuesto que se cobra del gobierno. Debemos aprovechar también que estos, digamos, todo esto se va a financiar, como les decía, a través del ICETEX. Por eso ustedes, cuando se inscriban, lo que van a hacer es que ustedes son admitidos. El proceso en el cual va a ser, ustedes verifican, identifican cuál es el curso de su interés. Cuando se inscriben en este curso de interés, pues con sus datos personales, cumpliendo los requisitos que se han mencionado, mínimo de estudios que se requiere es el bachiller, es lo que se requiere. Y a partir de ahí, ustedes se inscriben. Y lo que pueden hacer es que ya cuando reciben la admisión, con esta admisión van a la inscripción del ICETEX, que también se va a compartir a través del chat, para que ustedes puedan hacer parte y allí va a estar la admisión al curso que ustedes ya están inscritos. ¿Qué es importante? Que lo hagan ya. ¿Por qué decimos que lo hagan ya? Son 7.000 cupos que se van a ofrecer a nivel nacional en las universidades o instituciones acreditadas. Sabemos y conocemos la calidad que tenemos como universidad, por eso los invitamos para que hagan parte. Los profesores nuestros hacen parte de los mejores programas que tenemos, de hecho son profesores que tenemos dentro de las maestrías de la universidad, dentro de las micromaestrías, las certificaciones, son profesores que cuentan con una gran experiencia en las diferentes áreas que aquí estamos ofreciendo. No sé, Juan Felipe, si tenemos alguna información adicional, que digamos aquí lo que voy a mencionarles algo dentro de la página, ustedes lo pueden revisar, dice que no financia, digamos, esta convocatoria para que lo tengamos claro, y es no se van a financiar dos veces el mismo programa de formación, obviamente ustedes se van a inscribir a uno, ese va a quedar admitido y ese es el que van a contar ustedes con su beca. Derechos de grado y costos de certificación, pues para este caso no van a tener derechos de grado, obviamente necesitamos y requerimos que ustedes sean muy juiciosos en la participación de los cursos y obviamente que lo aprueben. La participación es el cumplimiento de las actividades. Estos cursos son completamente online. Costos de homologación y convalidación. En el caso de que se requiera alguna validación, pues obviamente se tendrá que verificar si se pueden homologar dentro de algún programa de la universidad.
gastos de sostenimiento, pólizas, nivelatorios, pues para este caso el curso arranca como base cero introductorio y van a terminar con las competencias. ¿Quiénes van a participar? Y aquí lo menciono de nuevo, se va a dar priorización, digamos, a la categoría del municipio de residencia del aspirante, o sea que importante que todos se inscriban porque obviamente estamos aquí en la zona, en la región sur, pero obviamente es una convocatoria nacional. Grupos étnicos, sexo femenino, pero como les digo, hombres, mujeres, todos participan porque sabemos que estas convocatorias siempre dan prioridad a la llegada también, a la inscripción y a las personas que se inscriban, digamos, de primeros. Y también, pues obviamente, si ustedes han tenido algún tipo de actividad relacionada a las convocatorias del MINTIC, ellos también dan una prioridad y dicen, pues, esta persona ha sido partícipe y ha estado siempre con nosotros, entonces también dan una puntuación especial. Es importante que se inscriban ya mismo. Algunos tendrán dudas, es que yo quiero conocer un poco más del programa. En ese momento estamos trabajando arduamente para poderles compartir la información de estos cursos. ¿Listo? Entonces, ustedes se inscriben en los cursos y van a recibir en el transcurso de esta semana una respuesta indicándoles cuál es la inscripción, qué datos que van a ver dentro del curso. ¿Cuánto dura? Por ahí vi algunas preguntas, pero obviamente eso lo vamos a revisar en detalle. Son cursos de 24 horas, son cursos completamente online. Son autogestionables, ustedes van a poder trabajar en los tiempos que ustedes puedan manejarlo. Eso sí, requerimos un cumplimiento y un aproximado de duración de 4 semanas. Digamos, veo algunas preguntas, digamos, de las que alcanzo a ver rápidamente y es, dice, si ya me llegó la carta de admisión, ¿qué debo hacer? En ese momento debes ingresar de manera inmediata al ICETEX, inscribirte a través de la página del ICETEX, presentando esta información de la admisión al programa y llenando tus datos personales. Debe hacerse en el ICETEX. No sé, Juanfe, qué preguntas, qué inquietudes para que me digas para poder ir aclarando. ¿Te parece, Joa, si hacemos un repaso como de la información? Claro que sí. Bueno, les va como uniéndome un poquito a lo que Joa les ha contado, ya se han conectado muchas más personas de las que iniciamos. Esta convocatoria se llama Formación TIC para el Cambio. Es una convocatoria del Ministerio de las TIC, Tecnologías y Comunicaciones, ¿sí? Vamos a financiar, el Ministerio va a financiar el 100% del costo de la matrícula en cursos cortos que se van a realizar de manera virtual y están relacionados con el fortalecimiento de las habilidades digitales, ¿sí? De competencias y habilidades digitales. En la Universidad de ICESI tenemos una oferta de 12 cursos, ¿sí? Esos 12 cursos fueron los que les acabo de contar Giovanna, ¿sí? Sin embargo, aquí los estoy poniendo en pantalla para que ustedes le tomen pantallazo. Ustedes se pueden inscribir solamente en un curso. Eso es súper importante de dejarlo claro. Deben elegir solo un curso y su inscripción en ICETEX debe estar, ¿cómo se dice? Debe estar relacionada solamente a un curso. Si ustedes hacen una inscripción a dos cursos, pues puede ser que los descarten en uno o pues por haber duplicado la información, pues los descarten en ambos. Entonces sí les recomendamos que solamente hagan la inscripción en un solo curso. ¿Listo? Entonces tómenle pantallazo a esta imagen que tenemos aquí. ¿Todos ven la imagen en pantalla? Sí. Listo. Entonces tómenle pantallazo porque estos son los cursos que tenemos en la Universidad ICESI para que ustedes puedan empezar. Los cursos empiezan a partir del 5 de julio. ¿Sí? Son cursos, como le dice yo, que en su mayoría duran 24 horas máximo. Son cursos que van a certificar habilidades digitales y que están súper alineados con lo que necesita la industria hoy en día. ¿Sí? Eso es súper importante también que lo tengamos en cuenta. Esta convocatoria tiene fecha límite de inscripción hasta el 31 de marzo, pero por experiencia se los decimos, el año pasado también tuvimos una convocatoria en diciembre y esa convocatoria se acabaron los recursos y terminó casi que a mitad de enero. Entonces sí les decimos, sí les los invitamos a que hagan el proceso de inscripción. En el chat les vamos a copiar este formulario, ¿sí? Este formulario, ustedes van a dejar ahí sus datos y los datos que dejen, con los datos que dejen les va a llegar la carta de admisión al curso que han seleccionado. Entonces ustedes acá llevan nombre, apellido, cédula, celular, correo electrónico, ciudad de residencia, el último estudio completado. Como lo dijo yo, ahorita vamos a hacer repasito de los requisitos, pero el requisito es ser bachiller, ¿sí?
ser un ciudadano colombiano, tener diploma de bachiller o acta de grado obtenida en territorio nacional, tener una cuenta propia, correo electrónico, tener un estudio SIFIN con resultado aceptado en el momento de la inscripción y estar admitido e inscrito en uno de los cursos ofertados por ICESI. Esos son los requisitos. También le pueden tomar pantallazo, lo voy a aumentar aquí para que le tomen pantallazo esos requisitos y le cuenten también a sus amigos y conocidos cuáles son esos requisitos, porque la barrera es muy, muy sencilla. No hay ninguna barrera adicional. Ser bachiller, ser ciudadano colombiano y realizar el proceso. Ya les vamos a contar un poquito sobre el tema del estudio SIFIN y por qué hay que hacer estudio SIFIN en este convocatorio. Llenan correo electrónico, ciudad de residencia, el curso de interés, aquí seleccionan uno, ¿sí? Autorizan tratamiento de datos, le dan enviar y en pocas horas les va a llegar la carta de admisión para que ustedes avancen en su proceso, ¿sí? ¿En qué consiste el proceso? En el chat está Carol Borges. Carol Borges va a ser el ángel de la guarda de ustedes si ustedes avanzan en el proceso con la Universidad de ICESI, porque ella les va a resolver las dudas que tengan, ella les va a dejar el paso a paso, ¿sí? En este momento en el chat para que ustedes entiendan cómo es el proceso. Hablamos ahorita de SIFIN, Joa, ¿sí? ¿Por qué hay que hacer estudios SIFIN para una convocatoria como estas? Bueno, aquí vi dentro las preguntas, de las muchas preguntas que llegan, decían, ¿por qué hay que hacerlo? Y si se puede hacer todo el proceso sin este deudor solidario. Sí es importante hacerlo. ¿Por qué para el ICETEX es importante tener un deudor solidario? Y aquí menciona que debe ser diferente a la persona que está siendo parte de la convocatoria. ¿Por qué? Porque sabemos que ustedes van a ser muy juiciosos, que van a cumplir, van a terminar el programa, van a recibir su certificación del curso, lo van a recibir al final. Y esto es lo que se requiere para que sea condonable 100% el valor del curso. Pero de pronto, si alguien por algún motivo se le olvidó, no hizo el curso, pues obviamente va a tener un vínculo directo ya financiero con el ICETEX. Por eso, para ellos esto es como, digamos, el respaldo que pueden tener para que ustedes den cumplimiento a la terminación de manera satisfactoria del curso. Entonces, sí deben tenerlo, sí es obligatorio. Esto es uno de los requisitos que piden mínimo. Como ven, no son muchos los requisitos que pide el ICETEX, el MINTIC. Entonces, sí es importante que tengan un deudor solidario. Puede ser el hermano, el papá, un familiar que los apoye, porque obviamente ustedes saben que son muy responsables y van a terminar el curso dentro de los tiempos establecidos. Sí es importante porque el Fondo de Formación TIC para el Cambio, además, como lo dice Joa, por todo lo que acabo de decir, pero también es porque ICETEX lo que hace es tener una garantía de que vamos a terminar el curso y que vamos a poder asignar estos fondos a quienes se inscriban de manera satisfactoria. Entonces, esa es la manera, esa es la garantía como ICETEX realiza el proceso, pues, de asignación de los recursos, ¿sí? Entonces, esa es la razón por la que hay que hacer la consulta de SIFIN y llenar ese documento. Aquí yo estoy en la página de ICETEX. Ustedes pueden entrar a esta página, ¿sí? Y aquí van a encontrar toda la información. La pueden compartir por WhatsApp con sus compañeros, con sus amigos, con sus familiares, para que ellos entiendan en qué consiste la convocatoria. Aquí están todos los documentos. Está el formulario de solicitud, pero ya en ICETEX. Entonces, aquí hay dos formularios de solicitud. El formulario de solicitud en ICESI, que fue este que les compartí ahora, y el formulario de solicitud en ICETEX como tal. El primer paso es seleccionar un curso en ICESI, ¿sí o no? Luego, cuando ya tengan seleccionado el curso, llenan formulario y les llega la carta de admisión. Con la carta de admisión deben ir a hacer consulta a SIFIN, o la pueden hacer antes también, digamos, o la pueden hacer en paralelo. ¿Sí? El SIFIN no les va a pedir la admisión, la consulta en SIFIN. Esa consulta de SIFIN la hacen aquí directamente en la página de ICETEX. No veo dónde, pero ahorita les buscamos dónde van a poder hacer ese proceso. Y ya cuando tengan la consulta de SIFIN, la respuesta de aprobación, que se demora 24 horas hábiles, ¿sí? Mínimo 24 horas hábiles, puede ser que hayan procesos que se demoren más, eso ya depende netamente de ICETEX, es importante que lo dejemos claro. Ya cuando tengan esa respuesta de SIFIN, ustedes van a poder llenar este formulario de solicitud con el usuario y contraseña que creen en el momento de hacer la validación de SIFIN, que ya es en ICETEX directamente. Cuando vayan a llenar este formulario, ahí es donde les van a pedir la carta de admisión que les ha enviado a la Universidad de ICESI. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Ya cuando enviemos ya cuando ustedes monten esta solicitud, lo que queda, Joa y a todos los que estamos conectados,
es esperar la respuesta, monitorear y esperar la respuesta de la convocatoria. Tengan en cuenta que como es una convocatoria que tiene fecha de cierre hasta el 31 de marzo, pues tiene un cronograma. Entonces ya vamos a revisar eso. Entonces aquí, Joa, ¿qué brinda? Ya tenemos todo súper claro que es el 100% del valor de la matrícula a un curso de la Universidad ICESI que esté relacionado con competencias y habilidades digitales. Y esos cursos es la oferta que ya les contamos antes. Si quieren, ahorita hacemos un poquito de zoom sobre esos cursos para que ustedes lo tengan mucho más claro. ¿A quién está dirigido? Bachilleres, ciudadanos colombianos, y pues van a poder encontrar cursos cortos de manera virtual en instituciones de educación superior, en este caso la Universidad de ICESI. ¿Se hará priorización? Sí, hay priorizaciones. Siempre que está en ese tipo de convocatoria, como lo dijo Joa, hay priorizaciones para municipios, categoría del municipio de residencia del aspirante, pertenecer a grupos étnicos, sexo femenino, ¿sí? Puntajes altos en pruebas del Estado, ¿sí? Y participación en convocatorias anteriores. La financiación ya lo tenemos súper claro, igual a que ustedes lo pueden leer. Les estoy dando como un panelito para que ustedes sepan dónde van a encontrar la información y la puedan profundizar. Aquí está lo que la convocatoria financia, lo que la convocatoria no financia, que ya Joa pasó. Los requisitos, ¿sí? El tema del SIFIN que es súper importante en el proceso. Luego me voy acá a la información de la convocatoria. Apertura el 30 de diciembre. Cierra el 31 de marzo o también hasta agotar recursos. Son 7,000 cupos. Eso es muy poquito para toda la población que tenemos con estas características de requisitos. Así que como lo dice Joa, hay que inscribirse hoy mismo, ¿sí? Aquí están los paso a paso, diligenciamiento del formulario, recomendaciones, información. Formulario de solicitud de crédito. Entonces por aquí está el formulario que ya les había mostrado, ¿sí? Los documentos que se requieren, la cédula, el diploma de bachiller, esto es lo que le van a pedir en el momento de diligenciar el formulario. Todos los criterios de selección y acabamos a calendario. ¿Por qué es importante calendario? Porque no quiere decir que ustedes se inscriban hoy y les vayan a dar respuesta hoy de la solicitud. Como es una convocatoria, pues, y la convocatoria cierra el 31 de marzo, aquí dice evaluación de solicitudes de crédito de manera periódica hasta el cierre de la convocatoria o el agotamiento de los recursos, lo que suceda primero. Entonces, lo que van a ir haciendo es publicando resultados y hablando solicitudes en la medida en que la convocatoria vaya a ir avanzando. Entonces, por eso ustedes mismos deben, por autogestión, entrar una vez hagan este proceso. Les va a dar acceso permanente para que ustedes revisen el estado de su solicitud. ¿Listo? Y les van publicando resultados. No es que haya una publicación de resultados por parte de la Universidad ICESI ni por parte del Ministerio de las TIC, no. Directamente en la página de ICETEX, en su solicitud de crédito, se va a publicar el resultado individual a cada uno de los aspirantes. Eso es súper claro que lo tengamos en cuenta. Es decir, que por autogestión ustedes pueden ir ingresando. No sé, si la montan hoy, la solicitud, como todos los que estamos aquí la vamos a hacer, pueden revisar ya la otra semana, ¿sí o no, Joa? El miércoles, para ver cómo va su solicitud. Y ICETEX les va mostrando en qué estado va avanzando la solicitud. Ya aquí, cuando ustedes tengan... perdón, Joa, que te interrumpí. No, perdón, que te interrumpa. No, aquí lo que te iba a decir es que, de toda manera, es importante que a ellos les quede muy, muy claro que cualquier respuesta relacionada con su inscripción ante el ICETEX, ellos son los que brindan la respuesta, ¿listo? Nosotros como universidad podemos brindarle toda la información de los cursos, que ya están inscritos con nosotros, que ya fueron admitidos, pero la información directa a la admisión o la aprobación de esta beca ante el ICETEX son ellos directamente, ¿listo? Así es autogestión y tienen unos canales súper buenos. Aquí están todos los canales, miren que siempre están ahí permanentes, tienen chat, tienen video atención, redes sociales, WhatsApp, que es este iconito que está aquí en la esquina inferior derecha, tienen call center, tienen, mejor dicho, tienen todos los canales en ICETEX para que ustedes puedan averiguar sobre su proceso, ¿sí? Que por qué me rechazaron en SIFIN, entonces ustedes pueden averiguar, igual cuando les sale el resultado y les pueden dar como una causal. Y pueden, el hecho de que ustedes le rechacen una solicitud en SIFIN no quiere decir que ya no puedan acceder. Pueden buscar otra persona que les ayude para poder seguir manteniendo esa puerta abierta. Entonces, si le rechazan de pronto un deudor solidario, pueden buscar otro, ¿sí? Y ya tener el aprobado para avanzar en su solicitud, ¿sí? Aquí en esta página encuentran todo. Toda la información que ustedes necesiten sobre esta convocatoria de frente a ICETEX la encuentran aquí, ¿sí? Vamos a hacer zoom, Joa,
En por qué esta oferta tan interesante de cursos. Como les contamos al inicio de esta charla, es la jefe de posgrados de la Facultad de Ingeniería y Diseño de la Universidad ICESI. Y esto fue una selección súper exhaustiva de temas que están relacionados con la industria. Joa, contanos un poquito más sobre esta selección de cursos de manera general. Bueno, hoy en día sabemos que la importancia que tenemos, digamos, en estos temas que ustedes aquí ven plasmados, como son el tema grande, grande, que es ciberseguridad, industria 4.0, introducción o el tema de analítica de datos. Hoy todas las organizaciones están trabajando en áreas y en temas de tecnología. Y esto es lo que está apoyando, digamos, sus áreas internas para la toma de decisiones. Cualquiera de estas áreas o de estos cursos que ustedes puedan tomar aquí van a ser muy enfocados áreas de tecnología, análisis de información, manejo de datos y toma de decisiones. Esto no solamente a las organizaciones grandes les interesa mucho conocer estos temas, también dentro de nuestros emprendimientos, dentro de nuestras empresas, dentro de las empresas, las micro, las pymes. Sabemos que esto es unos temas que hoy en día se requieren y que los piden, digamos, a nivel general. Nosotros hemos tenido, digamos, como experiencia de todas las áreas de conocimiento de cualquiera de las carreras. Sabemos que aquí hay muchos que están que acaban de terminar su bachillerato, son bachilleres que están estudiando su carrera o algunos ya profesionales que encuentran un interés especial en estos temas porque sabemos que es lo que hoy se requiere para cualquier tipo de actividad, no solamente profesional, de hecho, en temas personales, el tema de analítica de datos, análisis de datos, toma de decisiones, absolutamente todo este tipo de información. Ese es el que nos va a brindar herramientas para que podamos contar con información a primera mano y la información para la mejor, digamos, toma de decisiones basada en datos. Eso es lo que miramos en cualquiera de estos temas. Ciberseguridad, sabemos, pues escuchamos mucho que la EPSX tuvo por allí llegó un hacker y les hizo un daño. Pues para esto es importante que todas las empresas también cuenten con un tema de ciberseguridad para proteger su información, para proteger sus datos, para no tener daños al interior. ¿Listo? Industria, Internet de las cosas, hacking ético, procesos, cuando estamos hablando también en temas de manufactura, sabemos que para tomar decisiones en manufactura, en producción, en logística, necesitamos tener el conocimiento de los datos. Por esto, ustedes pueden escoger cualquiera de las áreas enfocadas en las decisiones o en el interés particular que tenga cada uno para que se inscriban. Como lo mencionaba Juan Felipe ahorita, solamente va a ser aprobado un curso, o sea que usted tome ese trabajo, por allí también piden las muchas preguntas, es que hay dos cursos que son muy parecidos, ¿cómo hago para tomar datos? Denos un tiempo que les vamos a llevar, les vamos a enviar la información detallada para que usted pueda analizar la descripción de cada uno de estos cursos y pueda tomar la decisión de inscribirse en ellos. Obviamente le estamos diciendo inscríbase ya, porque el ICETEX y el MINTIC lo que está haciendo es otorgando este tipo de becas, dando prioridad a los aspectos que ellos piden allí como requisitos, como priorización y también a las inscripciones rápidas y oportunas que ustedes estén teniendo. Son 7.000 cupos a nivel nacional. Queremos que estén con nosotros, queremos que estén aquí en la Universidad ICESI, una universidad acreditada institucionalmente de alta calidad. Por eso los invitamos para que se inscriban lo más pronto posible. Igual como les menciono, vamos a estarles enviando la información para que ustedes vayan conociendo los temas que aquí estamos mencionando. Por allí, Juanpe, yo alcanzaba a ver unas preguntas rapidito y me decían, yo tengo un crédito con ICETEX, ¿yo puedo inscribirme a estos cursos? Pues ahí dentro de los requisitos no aparece que sea, que, digamos que no pueda hacerse. La recomendación es hágalo, hágalo que obviamente el ICETEX, ustedes van a recibir una información, un análisis por parte de ellos diciéndole si les fue otorgada la beca. No creemos que tener crédito con ICETEX sea la opción de no brindarles este beneficio que van a tener. Los cursos son completamente online. Por ahí preguntaron, son online.
Por ahí también están compartiendo los enlaces nuevamente para que se puedan inscribir. Veo que que los aspirantes y las personas que están aquí asistentes nos están diciendo que les enviemos de nuevo los enlaces. Periódicamente los están ofreciendo por allí por el chat. Entonces, para que se inscriban de manera inmediata, revisen. Ustedes, obviamente, ustedes que conocen este tipo de temas, saben que si ven hacking ético es mi interés particular y me inscribo inmediatamente. Si vemos que hay unos temas, como mencionaba por ahí, unos muy similares, pues vamos a estarles compartiendo la información y la descripción, digamos, básica de cada uno de los cursos para que puedan tomar la decisión lo más pronto posible. ¿Cuándo les llega la carta de admisión? ¿En cuánto tiempo? De inscripción y de admisión. Es, en el transcurso del día, Juanfe, es cierto que va a estar llegando la de los que ya están inscritos. Y los que sí. Nos han inscrito, que se inscriban ahorita en el nuevo enlace, les va a llegar de manera inmediata esta admisión para que con esto se puedan inscribir. Sí, Joa, tenemos personas que se inscribieron desde el sábado 31 de diciembre. Entonces, a esas personas que se inscribieron les va a llegar en el transcurso del día. Y a las que no se han inscrito en ICESI, hemos puesto este enlace, este que les mostré al inicio, en el chat para que hagan el proceso y les va a llegar la carta de manera automática. ¿Sí? Lo más importante, lo que pueden ir adelantando es la consulta en SIFIN. Recuerden que para la consulta en SIFIN no necesitan la carta de admisión. Entonces pueden ir avanzando en consulta en SIFIN para que cuando ya les llegue la carta de admisión, pues ya ustedes hagan la solicitud. Recuerden que sin consulta en SIFIN no se puede hacer el formulario de... No se puede diligenciar el formulario de inscripción en la convocatoria en ICETEX. Entonces, hoy pueden adelantar la consulta de SIFIN, ¿sí? Mientras les va llegando la carta de admisión. Cierto que esta consulta es súper, súper fácil, súper rápida. Sí. Los datos, o sea, incluye los datos generales de la persona. Generales. El deudor solidario. Sí. Él automáticamente hace un análisis de cómo se encuentra financieramente, obviamente que no tenga ningún compromiso por allí no cumplido, que eso es lo que verifica, digamos, la SIFIN. Y cuando da la aprobación de que ese deudor solidario va a ser parte y compromiso con la inscripción del candidato, pues inmediatamente recibe la aprobación. O sea que no Así hay es. Problema y es súper, súper rápido. Y usualmente la aprobación de SIFIN es en mínimo 24 horas. Hay casos que se demoran más, 24 horas hábiles. Pero digamos que ese es el tiempo que se toma en hacer el análisis de SIFIN. SIFIN es una consulta de crediticio, como lo dijo Jova. Entonces también ahí le recomendamos, este es un tipcito, ¿sí? Si usted tiene en mente un deudor, una persona que le pueda ayudar en este proceso, pregúntele usted cómo está en historial crediticio, ¿sí? Pregúntenle si de pronto se acuerda si tiene alguna deuda pendiente. ¿Por qué? Porque así no perdemos el tiempo. Entonces, ¿sabe? Si él le dice no, definitivamente si yo tengo algo que tengo pendiente, no lo incluya como deudor porque seguramente le van a negar la consulta. Entonces, es mejor ir como se dice, a la fija para que ustedes sepan pues, que pueden avanzar rápidamente en el proceso. Eso es un tipcito ahí que les dejamos también acá en la universidad. Yo tengo tres razones para elegir ICESI. De hecho, son cuatro. La primera es esta oferta de cursos que está súper poderosa, ¿sí? Cada uno de los cursos tiene una particularidad, tiene un perfil, ¿sí? En temas relacionados con competencias y habilidades digitales. Entonces, esta oferta está súper poderosa. Eso es lo primero. Lo segundo, como le dijo Jova, nosotros en la universidad somos una universidad con acreditación de alta calidad. Estamos acreditados desde hace muchos años, ¿sí? Somos una universidad joven, una de las más jóvenes a nivel nacional, pero ya estamos acreditados. Tenemos acreditación de alta calidad por los próximos años. Así que eso nos hace, pues, elegibles, pues, para ustedes que están aquí conectados. La tercera razón. Resulta que estos programas son de la Facultad de Ingeniería, ¿sí? Y la Facultad de Ingeniería tiene una acreditación, que es la acreditación AVET. Es una acreditación que solamente se le da a ciertos programas, una acreditación que se le da solo a ciertos programas de ingeniería, y la universidad tiene esa acreditación, ¿sí? Para programas como ingeniería de sistemas, ingeniería telemática, ingeniería industrial, en los que los profes que van a estar en estos cursos, al frente de estos cursos, pues hacen parte de esta facultad. Es la acreditación AVET es un certificado de calidad de los más importantes del mundo,
Sí, A y nivel nosotros internacional. a nivel internacional. Y nosotros en la universidad, dice sí, la tenemos. Y Entonces. la cuarta razón, y no menos importante, es que queremos contarle que la universidad fue elegida como la mejor universidad de Colombia para el año 2023, según The Higher Education, que es una firma súper importante en, pues en evaluación de instituciones de educativas. Nosotros tenemos esta acreditación desde el año pasado y esa acreditación nos cubre por todo el 2023. ¿Por qué somos la mejor universidad? Por infraestructura, por la calidad académica, ¿sí? Por variables de sostenibilidad, por investigación. Así que estas son las razones por las cuales deben elegir ICESI. Vuelvo y les cuento aquí el proceso. Lo primero que deben hacer es elegir uno de estos cursos que tenemos en oferta, ¿sí? Elíjanlos, revisen, cada uno tiene su particularidad, cada uno hace parte de un perfil que piden las organizaciones, sí o no, Joa. Entonces, ustedes revisen, vayan, dejen los datos acá. Mientras les llega la carta de admisión, hagan la consulta en SIFIN, la pueden hacer al mismo tiempo, ¿sí? La hacen a través de la página de ICETEX, ¿sí? Y cuando ya tengan la admisión y la consulta en SIFIN, van a llenar el formulario de ICETEX. ¿Listo? Y también algo que pueden ir haciendo es compartiendo con todos sus compañeros, con sus amigos, con sus familiares, para que todos hagamos parte de esa convocatoria y aprovechemos este esfuerzo, pues, que el Ministerio de las TIC está dando, que es el 100% del costo de la matrícula en un curso corto para desarrollar habilidades y competencias digitales. Los animo, los invito, vamos a pasar una rápida ronda de preguntas. Juanfe, Sí. digamos aquí para contestar unas rapiditas mientras hay una ronda, preguntaban si reciben diploma, si van a recibir un diploma, una certificación por parte de la universidad por dando cumplimiento y obviamente nosotros también reportamos ante el ICETEX la aprobación y cumplimiento de los cursos. ¿Cuándo empiezan los cursos? Los cursos empiezan a partir del 5 de julio. Los cursos son 100% virtuales, son completamente online. Por ahí también preguntaban, ¿ya me inscribí en el ICETEX? ¿Debo estar inscrito? Sí, el proceso debe ser, digamos, el proceso normal es, nos inscribimos en ICESI, somos admitidos en la universidad ICESI, con esta admisión vamos ante el ICETEX y nos inscribimos. Lo que podemos ir adelantando, como menciona Juan Felipe, es hacer el estudio de SIFIN de nuestro deudor solidario que no tenga ningún pendiente. Listo de las preguntas rápidas que vi por ahí. Sí, por aquí dice, ¿hay algún recurso para ver los contenidos de los cursos? Esperamos estar enviando recursos sobre información detallada de los cursos en el transcurso de esta semana a todos los interesados, ¿sí? Vamos a tener una página en donde vamos a tener la información detallada y la información que ustedes necesitan conocer para hacerle suma a ese perfil de cada uno de los cursos que tenemos, ¿sí? También nos va a llegar el correo con los enlaces. No, los enlaces los estamos compartiendo por acá. Sí, yo, Carol, ahorita va a seguir compartiendo los enlaces para que ustedes los tengan todos a la mano, para que los vayan guardando en un Word o en alguna parte del celular, en un bloc de notas y los puedan tener ahí a la mano. O si no, le pueden escribir a Carol, ella también está dejando su enlace de WhatsApp para que ella se los envíe directamente en el WhatsApp. El valor del impuesto que mencionaste es el 1.5 sobre el valor de la Sí. matrícula, ¿sí o no, Son Joa? 16.500 pesos que debe pagar solamente el participante. Así es, ¿Por estos qué lo cursos. debe pagar? Porque es un impuesto que cobra el gobierno, es un impuesto que pagamos todas las instituciones educativas, 1.5% del valor de la matrícula. Así es. ¿Cuál es la modalidad y el tiempo de duración de los cursos? Esa ya la hemos respondido, pero lo vamos a responder más, Joa. Dura 4 semanas, son 24 horas en intensidad de curso, que es la que se certifica. Como sabemos, es autogestionable porque es un curso online y estamos iniciando a partir del 5 de julio todos los cursos. Por acá nos preguntan, Joa, ¿en caso de que alguien no complete un curso, debe pagarlo el ICETEX? Sí. La idea es que ustedes se inscriben con el compromiso de cumplir con este curso. Van a tener toda la semana, cada semana van a tener sus actividades, sus asesorías, van a tener un acompañamiento porque obviamente van a tener un espacio ustedes para interactuar con el tutor o profesor del curso para aclarar cualquier inquietud. Pero el curso es completamente autogestionable, videos, actividades,
Va a estar semana a semana, 4 semanas, y hay que cumplirlo para que reciban tanto la certificación, la aprobación y el reporte ante el ICETEX. Además que ustedes van a ver lo importante que es pertenecer a una comunidad como lo es la Universidad de ICESI. O sea, les van a empezar a llegar noticias, vamos a tener información de valor, ¿sí? Van a poder avanzar. O sea, ahorita, por ejemplo, quienes estén recién graduándose del colegio van a poder hacer este curso y luego quizás conectarse con un programa de pregrado. Los que ya tengan pregrado, los que ya sean profesionales, se van a poder conectar con un programa de posgrado. Entonces es súper importante también, y es otra de las razones por las cuales deberían elegir a la universidad, dice, si no yo. Sí, total. Es importante que nos elijan porque de verdad nos consideramos que tenemos muy buenos profesores, tenemos una muy buena infraestructura, la plataforma que van a utilizar va a ser completamente amigable. Dice, ya hice la inscripción en el ICETEX, pero no sé si antes de hacerla debería inscribirme en mi curso de interés. ¿Me podrían confirmar? Sí. Se debe seleccionar un curso porque en el formulario de ICETEX te piden el nombre del curso, ¿sí? Ahí te van a desplegar todos los cursos que están, que tenemos a nivel nacional. Los 12 cursos de la universidad, debe seleccionar el curso de interés. Si ya tengo una beca con ICETEX, puedo aplicar. Esto lo podemos validar directo. En este caso, el monto es pequeño. No creería que hay problema, pero lo debes averiguar directamente con ICETEX. Te sugiero que lo hagas a través de sus canales. ¿Sí? ¿Me puedo inscribir a varios? A ver con cuál quedo. No te lo recomendamos, Nicolás. Aquí Juanfe, alguien preguntaba por allí, decía, yo me inscribí en uno, pero ya quiero otro. Entonces, lo que creo que podemos recomendarles es que vuelva y se inscriba a través del nuevo formulario para que reciba la inscripción al curso que desea hacer. Sí. Y ese sea el que publique o monte dentro de su proceso de inscripción ante el ICETEX. Sí, pero también porque nos pasó el año pasado en la convocatoria, lo que pueden hacer es, listo, ya eligió uno, pero quiere otro, no monte una nueva solicitud, trate de comunicarse con ICETEX para que sobre la nueva solicitud que tenga le realicen el cambio, ¿sí? Porque si usted deja las 2 solicitudes montadas, pues puede que le salga el curso que usted no quería, y ya para hacer el cambio después, pues es un poco más complejo, ¿sí? Entonces sí, lo que pueden hacer es directamente con ICETEX solicitar que les cambien ese curso de la universidad, y así por supuesto en la solicitud. Vamos a abrir micrófono a 3 personas que tenemos acá. Joa, para hacerlo un poquito más dinámico. Entonces vamos a abrir el micrófono a Darren, que fue el primero que levantó la mano. Hola, Darren, hola, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Quería preguntarte sobre 2 preguntas puntuales que estoy haciendo el proceso de CIFIN. Me están diciendo temporalidad, que asumo por lo que escucho un semestre, pero adicional me están pidiendo el valor del curso, matrícula o lo que sea, que es que de pronto desconocemos muchos que están preguntando también por el chat. ¿Me puedes ayudar con la respuesta, porfa? Claro que sí. Los cursos tienen un valor de 1,100,000 pesos. Sí, por aquí Rocío lo acaba de poner. Muchas gracias, Rocío. Intensidad 24 horas y un valor de 1,100,000. Como tú lo dices, Darren, no te da la opción de menos de un semestre. Entonces, si es en el periodo, debes poner un semestre. Sí. Ya aquí, así ya lo puse, creo que lo acabo de poner en el chat. Valor de todos los cursos de la universidad, dice si cuestan lo mismo y duran y tienen la misma duración: 24 horas y 1,100,000 pesos. ¿Listo? Darren, ¿resolvimos tu pregunta? Creo que sí. Listo, vamos con Juan Aizaga. Sí, qué pena, no tenía el permiso para hablar. Sí, efectivamente, muchas gracias. Vale, gracias por participar, Darren. Juan Aizaga. Buenos días a todos. ¿Cómo estás, Juan? Bien, gracias. Mira, yo tengo varias inquietudes. O sea, yo vi la convocatoria, creo que fue por redes sociales, no estoy seguro. Pero veo que está como dirigido a personas que apenas se graduaron de del colegio. Entonces, eso es una de las inquietudes que tenía, porque yo en mi caso soy, yo tengo una maestría, soy una persona que trabaja hace 14 años, me llamó la atención un curso que está un poquito enfocado a lo que yo hago hoy en día, y no sé si es una beca o es al final un crédito con el ICETEX, porque si digamos yo tengo la posibilidad de hacer el pago de mi parte, ¿se puede hacer o tengo que hacerlo sí o sí por el ICETEX? Entonces, esas son las inquietudes que tengo referente a los cursos que están auspiciando la universidad.
Yo puedo responder aquí a Juan, y es, la idea es que no es solo para estudiantes recién graduados de bachillerato, no, es para todo el público y toda la población colombiana que quieran hacer parte de estos cursos que estamos ofreciendo aquí en la Universidad ICESI. ¿Qué sucede? Usted se inscribe, ¿cierto? El ICETEX es el que analiza, estudia todos los datos de cada uno de los participantes y les llega la confirmación. En este caso, y esta pregunta es bien importante, digamos, la segunda parte de la pregunta de Juan, y es, bueno, yo me inscribo y no soy, o sea, el ICETEX no me aprobó por algún motivo, hice un estudio y no me aprobó, pero yo quiero pagar el curso. Claro que sí. O sea, nosotros también les informamos a las personas que no vayan a hacer, digamos, aprobados de la convocatoria, les vamos a decir, mire, usted no fue aprobado, pero usted también puede hacer parte de este curso, pues obviamente en este caso sí, pagándolo con recursos propios, sí pueden hacer. Con recursos propios, pero también tenemos medios de financiación propios también. Y tenemos, pues tenemos alianza con todas las entidades financieras, entonces podemos hacerlo también directamente con medios propios. El requisito de ser bachiller es el requisito mínimo, eso es una muy buena pregunta, es un requisito mínimo. De ahí hacia arriba pueden aplicar todas las personas que tengan experiencia, así sea de 14 años, que sea magíster, o sea, lo pueden acceder. Por aquí va a ser una preguntita de chat, dice, hay dos cursos que son parecidos, tienen datos adicionales. David, como lo comentamos, vamos a enviar la información completa a los cursos próximamente, ¿sí? El estudio de SIFIN debe, esta es chévere, ya le vamos a dar la palabra a Nicolás, pero esta es chévere porque dice, el estudio de SIFIN debe ser con deudor solidario o puede ser sin deudor solidario. Resulta que cuando ustedes hagan el estudio de SIFIN les van a dar las dos opciones. Tenemos opción de tener un estudio de SIFIN con deudor solidario, ¿sí? Que es, eso se lo sugerimos cuando sea una persona que no tenga experiencia crediticia, ¿sí? Si usted no tiene experiencia crediticia o si usted pues considera que su historial crediticio no le va a ayudar a que le aprueben la SIFIN, pues buscamos el deudor, ¿sí? O puede ser sin deudor solidario, en el cual usted va a ser el deudor solidario. Cuando ustedes hagan el proceso SIFIN, les va a dar las dos opciones, listo, para que lo tengan en cuenta. O sea que no solamente vamos a tener que preguntar si alguien nos puede ayudar, sino que vamos a tener ahí las dos opciones. Nicolás bajó la mano por ahí, entonces vamos a dar la palabra a Lisette. Hola Lisette, ¿cómo estás? Creo que hola, buenos días. ¿Cómo vas? Sí, te escuchamos. Pues una de las preguntas fue la del compañero anterior. Pues yo no soy bachiller, estoy en este momento estudiando y pues me interesa mucho el curso de análisis de datos. Y segundo, mi pregunta es, nosotros tenemos que cancelar alguna adicional, la primera. Segundo, el valor del curso es 1.100.000. El crédito no lo aprueba el ICETEX, terminamos el curso e inmediatamente se da el paz y salvo para esa persona que se hizo, porque es que en el tema del crédito de ICETEX se ha tenido muchos inconvenientes. Entonces, precisamente, yo creo que de todas las personas que hemos estado aquí o algunas, tenemos como ese temor, porque es buscar un deudor solidario donde tú vas a tener un crédito en nombre de esa persona. Y si pasa algún problema, pues efectivamente pues es de angustia para esa persona. Entonces, lo que yo les entiendo a ustedes es que se hace el crédito, se hace el curso por 24 horas, y de lo contrario, que tú no lo apruebes o que tú no te certifiques, pues efectivamente le queda la deuda a la persona. ¿Es esa? ¿Es como ese proceso? Así es. Entonces, ¿qué valores tendríamos que pagar en ese momento? O sea, si nosotros certificamos, no tendríamos que pagar nada. Listo. Bueno, no sé si la contesto, Juan Felipe. Digamos, sí, dale. El valor del curso es de 1.100.000, de todos los cursos. Este valor es el que el ICETEX, si ustedes salen beneficiados, aprobados dentro de la convocatoria, pues les van a condonar el 100% de este valor. Que deben pagar el 1.5% de impuesto pro cultura, como les mencionaba, esto es un valor diferente al valor de matrícula que se cobra dentro de las instituciones educativas. $16.500 es el único valor que ustedes van a pagar. Sí deben cumplir de manera
Correcta y dentro de los tiempos, los cursos para que reciban su certificación de aprobación del curso, certificado de participación y aprobación. Este certificado, ustedes al final, cuando lo reciben, cuando terminan el curso, ustedes lo deben subir ante, ahí creo que hay una pestaña que dice con donación o, bueno, ahí ellos publican esta información, igual de acuerdo a las convocatorias que ya hemos tenido. En el pasado, nosotros como universidad de igual manera le reportamos al ICETEX todos los estudiantes, tanto como los aprobados como los no aprobados. Nosotros como institución, como universidad, lo reportamos y ellos allá hacen este cruce y les informan a ustedes porque el requisito mínimo, mínimo para que sean condonables es que ustedes aprueben el curso. Sí, así es. Por ahí había una pregunta que hacía Juan que de pronto se nos quedó en el aire y es, ¿por qué hay que hacer un crédito? Bueno, es un crédito porque si es una beca, o sea, es una beca que hace parte del fondo, ¿sí? De fondo de formación TIC para el cambio, pero tiene que haber una garantía. No se pueden asignar becas sino hay una garantía de que ustedes, los aspirantes, y cuando ya inicien los cursos, pues van a hacer los cursos, ¿sí? Porque aquí lo que más le interesa al Ministerio de las TIC no es que te inscribas al curso y aplicas a la beca y te asignen la beca, no. Es que en realidad ustedes se vayan con este conocimiento y lo apliquen en las organizaciones o en los contextos, en los sectores en los que ustedes trabajan, ¿sí? ¿Para qué? Pues para generar un impacto social mayor, ¿sí? Eso es lo que nos interesa, lo que le interesa al Ministerio de las TIC y obviamente también lo que nos interesa a nosotros como universidad. Y CESI. No es solamente que apliquen y que hagan el curso, sino que lo completen, se certifiquen y esos conocimientos, habilidades y competencias las lleven al sector real, ¿sí? A las organizaciones, a las empresas, para que haya una transformación de peso. Entonces, por esas razones, como les decía al inicio, esto es una garantía. Como lo dice Joa, hay que terminar el curso, certificarse y luego entra la fase de condonación. Entonces, está inscripción, está lanzamiento de la convocatoria, inscripciones, legalizaciones y luego está la condonación, que es ya cuando terminan todos los cursos, que como dice Joa, nos ponemos en comunicación entre las instituciones universitarias o instituciones educativas, perdón, con el ICETEX y hacemos el cruce de condonación, ¿sí? Voy a leer preguntas que no hayamos respondido. Ya hemos respondido varias inquietudes que son recurrentes. Por aquí dice, ¿los cursos son virtuales o presenciales? 100% virtuales, online. Van a tener sí, un encuentro sincrónico corto de acompañamiento por parte del tutor o profesor semanalmente o obviamente van a dar los horarios para este tipo de encuentros, pero es completamente autogestionable, online. Listo, por ahí hemos puesto los paso a pasos. Si quieres, Carl, ponlo dos veces más para que los tengan en el paso a paso. Les sugerimos copiarlos y pegarlos si están en el celular en un bloc de notas o si están en el equipo en un Word para que los tengan a la mano y los puedan compartir también con sus familiares, amigos, conocidos, que es un súper regalo que les pueden dar ahorita de inicio de año para todos los que tenemos el propósito en el 2023 de continuar nuestros estudios y nuestra formación profesional, ¿sí? El fondo requiere uno, dos o sin deudor solidario. Sí, ahí Nicolás nos ayudó a responder. Si tuve un resultado alto en saber pro, debo acreditar algo para la priorización del cruce de información, es interno. ¿Se la responde esto o la respondo yo? La respondes tú. Andrés, no te van a pedir las pruebas. Internamente, como saber pro también es de ICETEX, pues simple, perdón, de saber pro, los resultados no son de ICETEX, pero son datos públicos, son del ICFES. Ellos hacen el cruce interno para priorizarte. No hay que Si agregarlo. existe alguna forma, no sé, algún donde montar algún documento adicional y Lo quieres montas. ponerlo pues para darle prioridad al, pero digamos, no conocemos ya. Ese Información. detalle, pero yo creería que la priorización se hace internamente. ¿Dan un diploma al terminar el curso? Sí, tenemos certificación de esta certificación, es certificación de finalización del curso de aprobación. Por aquí preguntas, ya creo que hemos contestado la mayoría de preguntas, Joa. Sí, yo veo que la mayoría están Están se respondieron. contestadas. Sí, lo Sí. importante aquí es que empiecen a inscribirse con nosotros, con la universidad. Dice, si en los 12 cursos que tenemos que identifiquen
¿Cuál es el tema particular o el tema de interés personal para que se inscriban en él? Que tengan clarísimo que ese es el curso en el que se van a inscribir ante el ICETEX, porque obviamente ellos están mirando también los cursos, el interés y pues obviamente otorgando pues y aprobando estas becas. Son créditos, se llaman créditos condonables, y cuando hablamos de créditos condonables son becas. Recuerden que solo con la participación, obviamente una participación donde ustedes van a tener allí en estos cursos, o sea, los cursos no es solamente para ver los videos y para hacer las actividades o mirar en un momentico, sino que son cursos que están gestionados y realizados para que ustedes obtengan todas las herramientas y competencias para cumplir con los temas que ahí se ofrecen. Nelson Gómez nos hace una pregunta ahí relacionada a Yoba, dice, ¿online significa ver videos grabados? Pues online significa que no van a tener encuentros sincrónicos con un profesor. ¿Qué significa digamos un curso online? Que van a tener todas las herramientas, mecanismos para que ustedes puedan autogestionar sus actividades. Van a tener videos, van a tener actividades, van a tener consignas donde ustedes van a tener que desarrollar ciertas actividades para mirar cómo va el aprendizaje del curso. Como les mencionábamos, también van a tener unos cortos o pequeños encuentros sincrónicos de revisión de dudas para que ustedes puedan aclarar con los tutores. Pero cuando hablamos de online, sí es completamente online. No es que ustedes vayan a estar sincrónicamente con una persona las 4 horas de la semana, solamente el acompañamiento para las dudas e inquietudes. Pero los cursos van a estar muy organizados para que ustedes puedan de verdad ver cómo van avanzando en conocimientos semana a semana. Es súper chévere porque ustedes casi que pueden manejar su tiempo, ¿no? Pueden manejar su tiempo, lo pueden hacer en el tiempo que tengan libre, ¿sí? Y dedicarle el tiempo que merece este tipo de programas. Los programas inician desde el 5 de julio, ¿sí? El tema, Natalia, del deudor solidario es, no se necesita, vas a tener las dos opciones, con deudor solidario o sin deudor solidario en el momento en que hagas la consulta de SIFIN. ¿Cómo sale el título, Johnny? Lo que certificamos es la asistencia o la participación del curso, ¿sí? Y certificamos pues lo que se aprenda en el contenido de ese curso, ¿sí? Participó y aprobó el curso seleccionado. Así es, no habría horarios establecidos según la explicación, así es, no hay horarios, pero sí van a haber unos encuentros de tutoría y pues ustedes van a quedar enganchados, por decirlo así, con la comunidad de la Universidad ICESI, en la que van a poder profundizar en esos conocimientos en los que quieren profundizar, ya sea por medio de un posgrado, por medio de un pregrado, por medio de cursos, diplomados, micromasters o certificaciones de la universidad. Entonces eso también es una gran ganancia. Yo creo que vamos a ir cerrando este super encuentro en el que resolvimos todas esas dudas. Tuvimos muchas personas conectadas, yo te cuento, tuvimos alrededor de 130 personas que estuvieron conectadas, así que los invitamos nuevamente, Carol, te voy a pedir que pongas otra vez el paso a paso en el chat. Y los invitamos a seguir esos pasos, a inscribirse en la Universidad de ICESI para que les llegue el proceso de admisión, a llenar su estudio de SIFIN y avanzar en este nuevo propósito que todos tenemos, que es avanzar en nuestra carrera profesional durante el 2023. Joa, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, a todos los participantes. Esperamos que se empiecen a inscribir ya. Recuerden que es importante, lo importante en ese momento es que se inscriban con nosotros en la Universidad de ICESI, escojan de los 12 cursos el que más le interese y a partir de aquí vayan a la página de ICETEX. Van a tener que tener un poco de paciencia, hay momentos donde están todos inscribiéndose y por eso colapsa y ven que se cae la página, pero insistan porque la página ha estado activa, ya varios nos han contado que ya se inscribieron, que ya están esperando respuesta por parte del ICETEX. Por ahí preguntaban acerca de la descripción de los cursos. Recuerden que la vamos a estar haciendo llegar a los correos electrónicos y va a estar publicada en la página en el transcurso de esta semana. Así es. Muchísimas gracias a todos. Listo. Gracias. Chao.